Luis Salvador ha presentado su renuncia como alcalde de Granada desde hace semanas. En este caso, por parte de nuestro grupo en el Ayuntamiento de Granada, se le había pedido justamente eso. No podía gobernar, como se ha demostrado, pues él y otro concejal sin gobierno, prácticamente sin respaldo, y era evidente que esta situación tenía que cesar. En ese sentido, creo que Luis Salvador ha hecho lo correcto. A partir de este momento se desbloquea una situación que permitirá un pleno de investidura de un nuevo alcalde y, como comprenderá, la lógica, el sentido común, la democracia nos llevaría a algo tan sencillo como pensar que debe ser la lista más votada, una lista única, la del PSOE, que ganó esas elecciones en Granada, la que debe gobernar, ¿no? En ese sentido, pues todos sabemos que luego se configurará esa posibilidad sobre la base de una votación en el pleno de la corporación, pero creo que desbloqueada la situación y, por supuesto, agradeciendo el gesto de Luis Salvador, porque creo que al final era lo que se le pedía, pero tenía que hacerlo. Si lo ha hecho, creo que lo lógico y lo razonable en términos políticos es agradecerle que lo haya hecho, y a partir de aquí, pues en los próximos días, los grupos políticos seguirán hablando, ya lo vienen haciendo desde hace algunos días, y finalmente espero que se imponga el sentido común, que Paco Cuenca vuelva a ser de nuevo el alcalde de Granada, porque eso es lo que dijeron los granadinos y las granadinas, y cualquier cosa diferente o contra natura pues sería bastante difícil de explicar a la sociedad granadina, ¿no?